La excarcelada política Olesia Muñoz se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la Dirección General de Ingresos. Bueno, pienso que esta es una estrategia del régimen para irnos quitando a nuestros medios independientes, que son los que pasan la noticia con veracidad. Y pues esperemos en Dios de que haya un arreglo, porque creo que en este país no hay quien deba, porque hemos venido en decadencia desde que estos caudillos tomaron el poder y a todos nos tienen pues prácticamente de brazos cruzados. Entonces, pienso de que puede haber un arreglo para que el propietario del canal pueda pagar lo que es, no lo que ellos están imponiendo, porque seguramente, estoy casi segura, pues, valga la redundancia, de que ellos ahí están alterando los impuestos. ¿Ve? Olesia destacó el trabajo de Canal 12 al brindar apoyo en denuncias y exigencias de la libertad para los presos políticos. Entonces, yo ofrezco mi solidaridad con el Canal 12 porque tengo bien presente que el Canal 12 hizo su trabajo, todos los periodistas, el medio, cuando nosotros estuvimos presos, y lo sigue haciendo con los que hoy se encuentran también presos. ¿Ve? Entonces yo quiero pues solidarizarme y brindo todo mi apoyo para que el Canal 12 siga vigente como un medio independiente y que no se lo vayan pues a apropiar el régimen como ha hecho con muchas cosas pues en nuestro país. Pienso de que tienen que tener esa oportunidad porque también pienso en todos ustedes los periodistas que van al desempleo. Son hombres y mujeres que mantienen familias enteras y no es justo pues de que también a ustedes los estén privando de su trabajo. Derecho a la información, derecho al trabajo, derecho a la noticia. Derecho a la veracidad, porque la verdad que el régimen, como ellos solo publican mentiras, entonces ya nos quieren cortar totalmente nuestros medios para ellos hacer y deshacer con su medio oficialista. Para Noticias 12, Castalia Zapata.